Interiores, Defensa Nacional, Educación Pública, del día 18 de enero de 2022. Se convocó para las 12 horas. Estoy solicitando a de nuestros compañeros legisladores a la legisladora senadora Margarita para que nos apoye como secretaria en esta ocasión. Señoras y señores legisladores, para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a los integrantes de esta comisión den a conocer su nombre para registrar su asistencia a la primera reunión ordinaria virtual de la segunda comisión de trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación Pública. Solicito a la Secretaría haga de su conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de ciudadanos legisladores a esta primera reunión virtual de la segunda comisión. Con mucho gusto, diputada presidenta, tomaré pase de lista para decir quiénes nos encontramos. Diputada Patricia Terrazas Vaca. Presente. La de la voz, presente. Senador José Alfredo Botello Montes. Senadora Nubia Magdalena Mayorga. Presente. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. Presente. Senadora María Celeste Sánchez Ujía. Senador. Senador Raúl de Jesús Elenes Angulo. Diputado Pablo Almílcar Sandoval Ballesteros. Presente. Diputada Lidia Pérez Bárcenas. Presente, diputada, buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Diputada Gina Gerardina Campuzano González. Gerardina, senadora, Gerardina. Gracias, presente. Gracias, Gerardina. Somos de la misma tierra, yo todavía quiero internacionalizar el nombre, ¿verdad? Sí. Echarle mucho estilo, pero no, soy Gerardina, de Gerarda. De Gerarda, muy bien, diputada. Muy bien. Diputado Gracias. Marco Antonio Mendoza Bustamante. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Diputada Elizabeth Pérez Valdés. Buen día, presente. Buen día, diputada. Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya. Senador Noé Fernando Castañón Ramírez. Noé Castañón, presente, secretaria. Presente. Senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez. Katia Ávila, presente, secretaria. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos presentes 11, presidenta, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretaria. Se abre la reunión. Solicito a la secretaría dar lectura al orden del día. Con gusto, presidenta. Registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 4. Ya no saben los códigos que antes veíamos. Senador Daniel, tienes prendido tu micrófono. Por favor, si lo pueden apagar. Número 4. Informe de los asuntos turnados a la comisión y propuesta para su desahogo. Número 5. Asuntos generales. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretaria. Por instrucción, le pido a la secretaría consulte si hay algún legislador o legisladora que quiera referirse al orden del día. Con gusto, pregunto a los y las legisladoras integrantes de la comisión si tienen algún comentario para hacerlo con relación al orden del día. En su caso, presidenta, si usted quiere, solicito la aprobación del orden del día. Sí, al no haber
uso de la palabra, solicito a la Secretaría consultar en votación económica si es de aprobarse. Solicito en votación económica a los y las legisladoras que estén por la aprobación del orden del día, manifestarlo levantando su mano. A quienes no, por favor, manifestando, levantando su mano. Aprobado por mayoría, presidenta. Gracias, secretaria. Aprobado el orden del día, continuamos con el segundo punto, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. En virtud de que el acta de instalación celebrada el 12 de enero de este año fue remitida a los legisladores en tiempo y forma, solicito a la Secretaría ponga consideración de las legisladoras y los legisladores si se dispensa la lectura. Pongo a consideración de los y las legisladoras, pongo a su consideración si se dispensa la lectura del acta anterior y en su caso aprobarla. Quienes estén por la aprobación, levantando su mano, por favor. Aprobado por mayoría, presidenta. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el informe de los asuntos turnados a la comisión y propuesta para su desahogo. Se pide a la secretaría dar cuenta de la asamblea de los asuntos que el pleno de la comisión permanente ha turnado a esta comisión de trabajo. Si me permiten, tengo una presentación, secretaria, si me permites. Claro que sí. Tengo una presentación, nos han sido turnados 48 asuntos, 48 puntos de acuerdo. Son 26 para la Secretaría de Salud, 13 de Educación, 3 del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 de CONACYT, 1 de Autoridades Marítimas, otro de la CONADE y otro de la SEDENA. Repito, 48 asuntos turnados a esta segunda comisión. También les comento por tema, hay 26 asuntos de salud, COFEPRIS, IMSS y INSABI. Son 13 temas relacionados con COVID-19, vacunación a menores de edad, garantizar pruebas, vacunación a menores de edad, autorizar medicamentos y 2 solicitudes para comparecer al subsecretario Hugo López-Gatell. Hay 3 en atención y abasto a medicamentos para atención del cáncer. 3 para cobertura universal de salud, población sin seguridad social y abasto de medicamentos. Y 7 para prevención, suicidio, guarderías subrogadas del IMSS, insuficiencia renal, erradicar violencia obstétrica, actualización de guías médicas. Todos estos asuntos los tienen ustedes dentro de sus correos institucionales. De la Secretaría de Educación Pública hay 13 asuntos. 3 para garantizar el regreso a clases, pruebas COVID y viabilidad. 3 de planes de estudio y capacitación, epidemiología, afrodescendientes, educación de niños migrantes. 5, solicitud de conflictos de la UDLA, de la ENAE, de la nómina educativa Hidalgo y trato digno para profesores de inglés y capacitación, solución de conflictos estudiantiles. 2, designación de consejeros electorales, Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. Revisar examen en línea de Coneval. Y por último, de las del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, hay una para la correcta implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 2021-2024. Otro para abatir la pobreza multidimensional en niños, niñas. Y otra de política ante la nueva realidad económica, social, cultural. De la Secretaría de Relaciones Exteriores hay 2. Una con motivos de envío de la toma de protesta de José Daniel Ortega en Nicaragua. Y otra
por pronunciarse a favor de las acciones realizadas en materia de tráfico de armas de la ONU. De estas también hay una para CONACYT, una reunión con la directora general, es una solicitud para la comparecencia. Tenemos dos en comparecencias, una para el subsecretario Hugo López-Gatell y otra para la titular del CONACYT. De zonas marítimas homólogas de Baja California Sur, garantizar la remuneración y el número de guardavidas. Del CONADE, la continuidad de las becas deportivas. De la SEDENA, incluir el arte pirotécnico en las exposiciones del aeropuerto Felipe Ángeles. En total, 4. Y esos son los asuntos turnados a la comisión, por lo que pongo a consideración de esta comisión y de los legisladoras y legisladores para su discusión. Les sugiero, empecemos si alguno de los legisladoras o legisladores tiene de la primera parte, que es el mayor número de asuntos respecto al COVID, algún comentario, nos lo haga saber para darle el uso de la voz. Perdón, ¿sí me escuchan? Perfectamente, legisladora Nubia. ¿Quiere hacer uso de la voz? Pero ya no escuché para qué tema es que se pierde un poco. Ah, bueno, es para los primeros 26 temas. Tenemos 48 temas en total. Hice una exposición de los primeros 26 temas que son relacionados con el COVID-19. Y pongo a discusión los temas para discusión y poder dictaminar posteriormente. Okay. ¿Es Ramón? No, es el Mencidro. Ah, ok, el secretario técnico. A ver, ¿me pueden cerrar los micrófonos para poder escuchar a la senadora Nubia? Adelante, senadora Nubia, por favor. Gracias. En relación a los primeros temas que comentaste, esto relacionado al tema de salud, al tema de COVID, al tema de las vacunas y al tema de los medicamentos. Mi comentario es que estoy a favor de estos dictámenes, nada más que quería saber con esta actitud, porque como estoy en carretera, se pierde de repente la señal. Eso es todo. Muchas gracias, senadora Nubia. ¿Algún otro legislador que guste emitir opinión para darle el uso de la voz? Sí, presidenta, sí. Bueno, yo quiero hacer uso de la voz, pero si hay antes que yo otra persona, con mucho gusto. ¿No? Adelante, senadora. Le damos el uso de la voz a la senadora Margarita y luego a Elizabeth Pérez Valdés. Adelante, senadora Margarita. Gracias, muy amable. Mira, yo pongo a consideración de todos y de todas el que se nos dé el tiempo para, ya que recibimos ayer, hasta ayer, esta documentación, que nos den el tiempo para que se baje a nuestros asesores técnicos, a nuestros equipos, poder hacer una evaluación de todos los temas y hacer algún resumen, es poco el tiempo que tenemos, y hacer un resumen de qué temas van a ser los prioritarios o cuáles podemos reunir en dos o tres temas para que sean los que sean analizados y sean aprobados. Pongo a consideración de toda la comisión el que si hoy es martes, mañana nos vamos a ver allá o a lo mejor no nos vemos todos, poner de tiempo para volvernos a reunir en una próxima sesión que ustedes dispongan, a más tardar probablemente jueves por la tarde o viernes, para definir cuáles serían los temas más prioritarios y en qué sentido, cuando menos yo así lo vería, me podría pronunciar en unos o en otros. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Le doy el uso de la voz a Elizabeth Pérez, por favor. Adelante. Gracias, presidenta. Buen día. En el mismo sentido que acaba de comentarlo la senadora Palafox, yo entiendo que
Estamos en el estudio de los propios documentos de los cuales se nos hizo conocimiento el día de ayer. Hay cierta preocupación por el tema de la pandemia, en lo particular por el COVID. Digo, tan es así que tenemos muchas solicitudes y muchas propuestas que se han presentado ante el Pleno para poder ser tornados a comisión y se tomen resoluciones. Creo que sí pudiéramos tratar de conjuntar algunos de estos puntos que se nos ponen a consideración para sacar un documento que nos pueda satisfacer en la gran mayoría a todos y todas los que conformamos esta comisión. Me sumo a la propuesta que acaba de hacer, insisto, nuestra compañera legisladora, para que podamos en todo caso sesionar el jueves, si fuese posible, a más tardar el viernes, como también lo está planteando, una vez que hayamos hecho esta revisión y haberle hecho llegar a usted, presidenta, las observaciones, las adhesiones, nuestras inquietudes al respecto de estos documentos, pero más allá también al respecto de los propios posicionamientos turnados, para que podamos conjuntar una sola línea de trabajo, una sola visión y que podamos sacar un documento muy consensuado como parte de esta comisión. Creo que eso nos da la posibilidad de trabajar de manera pronta, pero también de manera muy aglutinada en nuestros puntos de vista. Entonces, sería la solicitud al respecto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nada más hago una precisión. De los 48 temas, ayer recibimos 22. Entonces, por eso hasta ayer les mandamos el total de los temas. Evidentemente, pues sí tenemos muy poco tiempo y por eso se convocó para reunirnos el día de hoy. Los que tuvimos un poquito de tiempo porque los estuvimos viendo para agruparlos, pues obviamente los estudiamos, pero sí se entiende el poco tiempo que se tuvo para estudiar 48 temas de un día para otro. Perfectamente se entiende. El diputado Pablo Amílcar pidió el uso de la voz también. Adelante, por favor. Buenas tardes, presidenta. Pues el tema es metodológico, creo yo. Creo que debemos plantearnos cuáles van a ser los... Entiendo que ahora se está haciendo la presentación de los temas que han sido turnados a nuestra comisión, pero no son dictámenes aún, ¿no? La idea es que podamos priorizar los que necesitamos discutir con urgencia y creo que ese tendría que ser el método y pedirle a nuestros equipos técnicos que se haga esa selección a la Secretaría Técnica y a los asesores, enlaces de cada uno de los senadores y diputados para que digamos puntualizar, porque veo que algunos legisladores están planteando el tema del dictamen ya y del documento que emitiría. Entiendo que tienen que ser dictámenes individuales y por ello lo que plantearía es que se precisara o se propusiera un método de trabajo para abordar cada uno de los dictámenes de acuerdo a su prioridad. Gracias. Gracias, diputado. El tema es que sí se pueden dictaminar, si son de un mismo asunto, se pueden dictaminar todos los puntos de acuerdo que se mandaron. Todos los de salud se pueden dictaminar juntos, los de relaciones exteriores juntos, se pueden dictaminar juntos siempre y cuando la comisión estemos de acuerdo. Y bueno, pues les reitero que hay 26 puntos de acuerdo de los 48 que son temas de COVID. Entonces, pudieran dictaminarse todos juntos, esa sería mi propuesta inicial y además todos sabemos que es un tema realmente urgente. Por ejemplo, exclusivamente de COVID, o sea, 26 llevan inmersos COVID, pero además temas de salud, pero solo 13 son de puro COVID. Entonces,
se pudieran dictaminar esos 13 puntos de acuerdo juntos y sería una de las propuestas que estaríamos ahorita, se los propondría para que los votáramos después de escucharlos a todos. Y todo podría ir en un solo dictamen para poner como ejemplo. Entonces, le doy el uso de la voz a Gina y luego de estos comentarios que estamos haciendo, los pondríamos sobre la mesa para consensarlos con ustedes y pudiera llegar a algún acuerdo de dictaminación. Adelante, Gina, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme la palabra, presidenta. Bueno, yo tengo unos puntos de acuerdo precisamente también en el tema de salud, pero si se está haciendo esta propuesta de hacer, de dividir estos 26 dictámenes a que podamos votar solamente o exclusivamente los de tema de COVID, que es un tema que ahorita nos está, esperando a absolutamente todos los mexicanos, pues estoy de acuerdo y dejaría mi posicionamiento de mis temas de salud para el día de mañana, si así lo acuerda la comisión. Muchas gracias, Gina. Bueno, pues no sé si haya algún otro legislador que quiera hacer uso de la palabra. Si me permite. Sí, adelante, Nubia, adelante. Gracias. Me parece bien lo que se comenta, que se analicen los temas, pero en el tema de COVID yo sí no estaría de acuerdo que lo pospongamos. Es día a día los contagios que se tienen. Los demás sí pueden ser pospuestos, como a lo mejor el tema de medicamentos, porque todo lo de medicamentos, pues aunque lo podamos dictaminar mañana o pasado, pues todavía no terminan el proceso en el tema de salud. Pero todo lo que es COVID, a mí sí me gustaría que lo pudiéramos dictaminar el día de hoy, y todo lo demás, como lo comentan las demás legisladoras, puede esperar mañana o a más tardar pasado, porque tampoco son temas que se puedan dejar. Estamos hablando de temas de salud. Estamos hablando que tenemos una pandemia. Qué bueno que esta cepa de Omicron es más leve y no necesita tanta hospitalización, pero sí se está incrementando el número de personas que se están hospitalizando, sobre todo los niños. Esto hay que reconocerlo. Esto está pegando a los niños. Los niños no se están vacunando y eso es lo que están dentro de los dictámenes que se están presentando. Entonces, a mí sí me gustaría que con el compromiso que tenemos como legisladoras, diputados y senadores con los mexicanos y con el tema de salud, como lo están haciendo en todos los países, sí avancemos el día de hoy a poderlo dictaminar y que ojalá y sea a favor para que se pueda y turnar a la Secretaría de Salud como un tema que estamos pidiendo de acuerdo a nuestra obligación que tenemos como legisladores. Y sobre todo, porque esta ola no va a bajar sino hasta finales de febrero, como se espera, la segunda quincena o finales de febrero. Muchas gracias. Gracias a ti, senadora. Quiere hacer uso de la voz la diputada Lidia Bárcenas. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidenta. Pues comentar sobre los asuntos, pues ya dio los números, ya dijo que prácticamente la mitad de los asuntos están... Perdón, es que me conecté de un... Parece que ya está ahí. Es que estaba conectándome de mi teléfono, aquí ya me conecté. Presidenta, tú diste los números de los asuntos que ya fueron turnados a esta comisión. Tú nos dijiste, si no me equivoco, que son 48. De esos 48, 26 son de salud. Que al final, bueno, pues no han sido turnados, pero ya tenemos conocimiento que en total son 48 puntos de acuerdo. Y de esos 48, prácticamente, una cuarta parte de ellos son en salud.
Entonces, yo sugeriría, ¿por qué no revisamos estos que de los 13 que son de solamente de Omicron? A lo mejor hacer un dictamen, que yo creo que todos estamos en el entendido de que pues, es una urgencia y que pudiéramos sacar estos de salud lo más pronto posible y luego ya ver cómo el resto de los puntos de acuerdo podríamos agruparlos de tal manera que pudiéramos pues sacar la siguiente semana el mayor número de los asuntos que ya han sido turnados. Me parece que la compañera que acaba de pronunciarse hace antes que yo, pues yo creo que sí es importante. A todos me parece que el tema de salud nos es una prioridad en el país. Sin embargo, creo que hoy en esta reunión todavía no se tienen el proyecto de dictamen. Entonces yo creo que hay que darle el tiempo al equipo para que pueda ver de estos 13 asuntos de COVID cuántos pueden agruparse, porque no necesariamente, dependiendo de cuál fue la presentación, puedan agruparse en uno solo, pero si se puede o en dos o en tres y de esa manera pues atendemos los 13 que son solamente de COVID, pues me parece que podría ser una metodología eficiente. Yo sugiero que se agrupen y como lo dijo ya un compañero de mi grupo parlamentario, que veamos cuáles son los de mayor prioridad y avancemos con esos y los demás, pues a lo mejor podemos ir trabajando en el paso de los días con los dictámenes. Yo creo que de mayor a menos. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, ya teniendo la aportación de... Si me permites, presidenta. Sí, adelante, Margarita, adelante. Gracias, muy amable. Nada más aprovecho para corregir que alguien se está confundiendo que soy senadora Palafox. Él es uno de mis colaboradores. Margarita Valdés, a sus órdenes. Bueno, creo que sí es importante y coincido con la senadora Nubia de que los asuntos de salud son prioritarios. Alguien me diría que no, que hay otros más prioritarios, pero en mi formación considero que sí, pero que tampoco podemos hacerlos al vapor, precisamente por esa urgencia, por esa importancia. No podemos sobre las rodillas ahorita decir son 26 asuntos, este sí, este no, este hay que cambiarle o no cambiarle. Simplemente hay algunos de salud en donde se exhorta al Poder Judicial a que se liberen unas instalaciones de unas escuelas por cuestión de la pandemia del 19, y hay otros donde dice que hay que implementar pruebas COVID. Entonces, sí son de salud, sí están relacionadas con el COVID, pero hay algunos que sí tenemos que dictaminarlos primero que otros, y en ese sentido yo creo, y me sumo a quienes lo han manifestado, que necesitamos tiempo, no meses, no quincenas, pero sí definitivamente ponernos de acuerdo ahorita. Hoy nos pasaron, no hay dictámenes, necesitamos los apoyos técnicos y que mañana, pasado, el día que ustedes consideren ya con una idea de lo que sí vamos a aprobar o de lo que no vamos a aprobar, sea con argumentos y con buenas justificaciones. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Bueno, después de la participación de todos ustedes y de presidenta, verdad, de manera muy comprometida. Presidenta. Sí, también, adelante, Daniel. Sí, adelante, Daniel, por favor. Gracias, muy amable. Yo quiero secundar la postura que está emitiendo la senadora Margarita Valdés, porque efectivamente, sí vimos nosotros el listado, pero la naturaleza de cada asunto no es igual. Sí tendríamos que tener una posición y una claridad, de modo que sí aglutinemos los que sí correspondan, vamos a pensar de problemas de salud, pero que hay algunos que tienen un sentido distinto. Y no podríamos hacer un bloque en este momento, cuando sí tenemos que tener una posición muy clara de las implicaciones que tiene cada punto de acuerdo. Entonces yo me sumo a la propuesta de la senadora Margarita Valdés. Y sí que nos diéramos un poquito de tiempo para tener una idea clara de lo que podemos mandar en bloque, qué implica, qué asuntos son muy particulares que tienen una connotación distinta. No es lo mismo un problema de vacunas a un problema de una comparecencia del responsable de la salud de nuestro país. Entonces, son dos cuestiones distintas que sí amerita que la reflexionemos
un poco más, ¿no? Y en ese sentido, pues, me sumo a la propuesta de la senadora Margarita. Muy bien, gracias, senador Daniel. Bueno, escuchándolos, voy a hacer dos propuestas. Una propuesta va en el sentido de agrupar los asuntos de COVID, agruparlos y presentar un predictamen, obviamente con sus equipos, para que también participen con nuestra secretaría técnica, que es con el secretario técnico Mario Fuentes, que está ahorita conectado, para que se ponga en coordinación con sus asesores, para que agrupemos en primer lugar todos los temas de COVID, que ese sería nuestro tema, para que tuviéramos un primer dictamen, aunque fuera de diferentes formas, pero que fuera tema de COVID. El jueves, un predictamen que estaríamos discutiendo. Esa sería la primera propuesta. Y la segunda propuesta es ir avanzando, en que sean en los dos sentidos, con los demás asuntos. Ir sacando lo que los técnicos de cada uno de ustedes y nuestra secretaria técnica vayan poniendo sobre la mesa para ir avanzando en los temas, para irlo sacando a más tardar el martes de la próxima semana, y que pudieran subir los dictámenes, tanto el de COVID como los que pudiéramos avanzar el próximo miércoles que estaríamos sesionando. Entonces, eso sería lo que avanzaríamos, y eso es lo que yo pongo a consideración de todos ustedes para que lo votemos. No sin antes escuchar el uso de la voz que está pidiendo la diputada Geraldina. Adelante, Geraldina. Me anota también, diputada, por favor. Ay, sí. Discúlpeme, ¿quién? Noé Castañón, después de la diputada Gina. Ah, sí, cómo no. Adelante, Gina, y enseguida el diputado Noé Castañón, el senador Noé Castañón. Adelante, Gina. Gracias, diputada. Yo creo que en el tema de COVID, ya tenemos prácticamente 2 años con el tema de COVID. Yo creo que tenemos mucha conciencia de lo que está sucediendo y de la gravedad y de lo que es de este contagio tan alto que se está teniendo, y donde pues yo creo que es se está viendo muy objetivamente el que creamos que para finales de febrero esta ola ya acabó, cuando estamos viendo en países de primer mundo donde ya prácticamente hay muchísima gente vacunada con 2 y hasta 3 dosis. Y donde está siendo, no acaban de llegar al pico más alto de contagios. Entonces, yo creo que tendremos que tener ya esa conciencia de que en el tema de COVID todos estamos muy socializados, muy, muy informados, y yo creo que todos son exhortos a que se puedan hacer las vacunaciones correspondientes al respecto, y que se puedan tomar en consideración a los niños. Entonces, yo creo que sugiero que lo más rápidamente que podamos nosotros darle apertura a estos exhortos sería lo más viable, ¿verdad? Estamos contratiempo, y yo creo que si con una medida de estas puede salvar la vida de cualquier ser humano, yo creo que vale la pena. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Le doy el uso de la voz al senador Noé Castañón y enseguida al diputado Gerardo Fernández Noronha. Adelante, senador Castañón. Gracias, presidenta. A ver, primero yo quiero felicitarte, presidenta, por tu proactividad en la dirección de esta segunda comisión. Creo que la presentación que hicieron tu equipo técnico y tú de los asuntos que tenemos turnados es muy clarificante para saber lo que tenemos que hacer y entender, y aquí culminar a mis compañeras y compañeros, entender esta propuesta muy ejecutiva que haces tú para que de una manera pronta podamos tener estos proyectos de dictámenes este próximo jueves, en razón de lo corto del periodo que queda en esta permanente. Mañana es la penúltima sesión y el miércoles 26 sería la última sesión. Entonces, creo que sí, a dar efecto al trabajo de esta comisión, sería muy importante ya tener, a más tardar el jueves de esta semana, algunos
dictámenes que se puedan subir en la última sesión de esta permanente y que sin duda vendrán algunas otras propuestas que se presenten mañana y tal vez se puedan englobar todas. Creo que todos tenemos coincidencia en que el tema más urgente es los temas relativos al COVID, en las diferentes visiones y versiones que podamos tener al respecto, pero podemos conjugar en algunos documentos englobando el interés y las pretensiones de cada una y uno de los que conformamos esta comisión permanente. Y en ese sentido vuelvo a celebrar y a felicitarte por tu proactividad. Y en el segundo caso, hacer conciencia a mis compañeras y compañeros, pues de lo mismo. La última sesión será el miércoles 26 y sí creo que será importantísimo que nosotros como segunda comisión pudiéramos tener dictaminados los puntos diferentes al COVID antes de esa fecha para buscar se suban al pleno de ese día 26. Sería cuanto y nuevamente felicidades a todas y a todos por su compromiso de trabajo y disposición para sacar adelante estos temas. Es enorgullecedor coincidir con ustedes. Muchas gracias, senador. Le doy el Presidenta, uso de la voz. Por favor, anóteme en la lista, Pablo Amílcar Sandoval. Sí, Pablo. Adelante, diputado Gerardo Fernández Noroña. Y no, te anoto, Arnio. Sí, gracias, diputada presidenta. En primer lugar, me disculpo por mi entrada tardía, pero no me enteré yo de la convocatoria. WhatsApp lo tengo saturado, es un desastre. Entonces, veremos que hay una manera más eficaz de conocer yo la convocatoria. Y entiendo por las participaciones lo que se está proponiendo y no estoy de acuerdo. A mí, primero, plantear que un exhorto va a salvar vidas, me parece el colmo de la ligereza y del absurdo. Y me parece también que va siendo hora de discutir con seriedad el tema de la emergencia sanitaria, porque le encanta a la oposición promover la histeria y la desinformación como si estuviéramos en una crisis gravísima como el principio de la emergencia sanitaria, donde no había conocimiento, no había vacunación, no había la estructura hospitalaria. México hizo la reconversión de toda América, no solo de América Latina, más fuerte hospitalaria para atender toda la emergencia sanitaria. Y si bien en este momento hay una serie de una proliferación de los contagios, por más que no les guste, está siendo como una gripe. En términos generales, no está viendo ni la gravedad, ni la mortalidad, ni la emergencia, ni la saturación de hospitales, ni nada de lo que más de un opositor sin corazón quisiera. Porque aquí no han ayudado en nada al gobierno de la República. Se han encargado de tergiversar, de denostar, de desinformar, de intrigar, de exigir la salida de uno de los funcionarios más capaces que tiene el gobierno, como es Hugo López-Gatell. Y a mí me parece que si hubiese verdaderamente una preocupación, la vacunación a los niños, qué irresponsabilidad, qué irresponsabilidad. Todavía no se sabe los efectos secundarios, que yo no soy antivacuna, pero todavía no se sabe los efectos secundarios. Los positivos están a la vista, esto que estoy diciendo, que a diferencia de otras olas de contagio, nuestro país no está enfrentando, ni la humanidad en general, el impacto terrible que tuvo en los primeros tiempos la emergencia sanitaria. Entonces, los efectos positivos de la vacuna están a la vista, a mí me parece, pero los efectos secundarios no se conocen. Cualquier medicamento, y las vacunas no son la excepción, tienen un efecto secundario. Y por la premura justo con que se tuvo que enfrentar la crisis sanitaria, pues se saltaron etapas en el proceso de la construcción de la vacuna. Y por lo tanto, en términos técnicos, estamos como si estuviésemos viviendo una tercera etapa. Es el experimento más grande que hayan hecho con la humanidad, este proceso de vacunación, y son tan irresponsables que a pesar de que decían que iba a haber una mortandad bárbara de niños y no la hubo con el regreso a clases, siguen presionando y siguen impulsando el negocio de las farmacéuticas, para decirlo con toda claridad, de que sigan vendiendo vacunas a lo chacal y que se aplique a los niños, que hasta ahora se ha acreditado
que es innecesaria esa medida y que además no hay el proceso de científico y médico necesario como para poder tomar una decisión de esa magnitud y de esa naturaleza. Bueno, vemos inclusive gobernadores, compañeros nuestros incluidos, planteando la necesidad de la vacunación obligatoria, cuando ese es un derecho, no una obligación de toda persona, y sobre todo el cuerpo de cada quien, es responsabilidad de cada uno, en primerísimo lugar, y nadie le puede imponer sobre el cuerpo y la persona decisiones de esta naturaleza. Entonces, yo planteo, entiendo que ya se va a acabar esta permanente, entiendo todo lo que están diciendo, pero sean respetuosos de los procedimientos y tienen que sacar dictamen por dictamen de cada uno. Si quieren acelerarlo, pues aceleren la presentación de las propuestas de dictamen, discutámoslos el jueves o cuando quieran, y vámonos uno por uno como es, o pónganse de acuerdo dentro de sus bancadas, retiren toda la paja que tienen, presenten uno solo, y noto la retahíla de planteamientos para no descalificar los exhortos que están presentando, y los votamos en su justa dimensión y en su justa consideración. Yo, francamente, aspiraría, pues es una ingenuidad, y la ingenuidad cambia de nombre a determinada edad, aspiraría que la oposición realmente nos ayudara y realmente se planteara cosas para mejorar las condiciones. Hay muchísimas medidas que han demostrado que son ocurrencias y no hay ningún planteamiento. Hay gobiernos autoritarios, nuestro, el de Catepec, que acaba de tener una persona por no ser el cubrebocas, y el de Jalisco, no se me va a olvidar y no voy a dejar que lo olviden, mató a un joven por no usar el cubrebocas. O sea, es infame lo que están haciendo, ¿no? Lo de los tapetes sanitarios no sirven para nada, lo del gel no sirve para nada. El propio cubrebocas es limitadísimo, es una medida auxiliar y su eficacia para matizar las posiciones que en esencia mantengo. Entonces, qué bueno que vayamos a dar ese debate primero en la comisión y luego en la permanente, pero démoslo con seriedad, y ya que son tan celositos de su deber, pues respeten el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo, por lo que entendí, que se haga uno en base a la totalidad que se han presentado. No, que se vea cada uno en su justicia, o reitero, que cada fracción retire y deje el que tenga más consistencia para que nos ahorre el saturarnos de reiterados planteamientos que ya sabemos en qué sentido van. Gracias, diputado. La verdad es que nosotros estamos trabajando para mejorar el proceso legislativo en todos sentidos. Y lo hacemos de manera muy positiva y con la finalidad de sacar lo que es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo. Agradezco mucho su participación. Nunca voy a permitir que se limite la participación de ninguno de los diputados o senadores, pero hago algunas precisiones y me parecen importantes. Su convocatoria se hizo desde el martes pasado y se dijo que se iba a convocar para el día de hoy en la tarde. Convocamos después de las 12 del día para estar dentro del horario vespertino con el que se había dicho desde la instalación de la comisión de que hoy íbamos a convocar. Por lo tanto, había que estar muy, muy pendientes de esa convocatoria. Se hizo a través de los correos institucionales y a través de sus asesores. También le paso estas filminas para que tenga conocimiento de manera muy rápida de lo que hoy se discute aquí por todos nosotros en esta comisión. Pongo a consideración, si no hay otra participación, además, sí, está la de Pablo Amílcar, del diputado Pablo Amílcar, al que le doy el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Mire, creo que es importante, ¿no?, que se entre a estos temas, como lo hacía el diputado Fernández Noroña, pero procedimentalmente estamos todavía en un paso previo. Estamos discutiendo qué vamos a hacer con todos estos propuestas que han sido turnados a esta comisión. Y
aquí hay una propuesta que hace la presidencia de dictaminar de manera extraordinaria, porque a algunos legisladores les gusta mucho citar el reglamento, pero precisamente tendremos que revisar el reglamento para ver cómo se tiene que dictaminar. No es a capricho, no es porque queramos ser muy expeditos, sino tenemos que cumplir con los puntos. Hay un precedente, es cierto, pero ese precedente no puede establecerse como una reglamentación. Yo lo que propongo, mire, usted ya lo ha dicho, se circularon apenas ayer estos documentos y reglamentariamente tenemos que conocer estos documentos, tenemos que saber de qué trata cada uno de los temas. Es decir, si bien lo ha dicho usted y en la filmina que está proyectando, dice cuántos son de salud. Sí, claro, pero no todos son de COVID. Y obviamente no los vamos a dictaminar en paquete. Creo que eso está claro para todos. Hay algunos de COVID, unos en un sentido, otros en otro. Y creo que no sería sano que los dictamináramos en paquete, contradiciendo cada uno de los puntos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se dictamine en lo individual. A mí me parece que debía haber la circulación de todos estos materiales y un acuerdo previo para no tener que estar haciendo estas discusiones sobre qué es lo que vamos a hacer procedimentalmente en el pleno de la comisión. Una vez que tengamos un acuerdo de nuestros equipos técnicos, de nosotros mismos, poder pasar a la dictaminación de cada uno de estos asuntos que, insisto, son distintos. No todos van en el mismo sentido. Y también, por mucho que se hayan presentado 100 asuntos sobre un mismo tema, no todos van en el mismo sentido. Y aún si lo fueran, tendríamos que revisar de qué trata cada uno de estos planteamientos y si da lugar a que la comisión, en este caso de la permanente, se pronuncie. Yo insisto, me parece muy delicado que estemos proponiendo aquí que dictaminemos ya por una urgencia inexistente desde mi punto de vista los temas de alguno de los temas. Ya no quiero referirme a salud. Coincido con que no es un tema que el exhorto, como se ha planteado aquí, sea el que va a salvar la vida de alguno de los mexicanos. Creo que tenemos que generar las condiciones de otro tipo para permitir que las políticas públicas de salud sean más eficaces, eso sí. En fin, no quiero entrar al tema de discusión de COVID. Más bien, lo que planteo es que se turne la totalidad de los documentos, de las proposiciones a los diputados, a los equipos técnicos, se llegue a un acuerdo y en la siguiente reunión podamos plantear la propuesta, ¿no?, de dictamen que se haga desde mi punto de vista en lo individual de cada uno de los temas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Yo creo que los precedentes se fijan en base a las leyes y se fijan en base a los procedimientos. Lo que voy a poner a consideración de todos ustedes es presentar... Volví a pedir la palabra, diputada presidenta. Ah, adelante, diputado Fernández Noroña. Yo también le solicité la palabra, diputada presidenta. Perdón, Elizabeth Pérez. Adelante, el diputado Fernández Noroña, y le damos la palabra a Elizabeth. Sí, yo no quise interrumpir. Yo tenemos buena relación, la verdad es que a pesar de las diferencias con la diputada presidenta, hemos coincidido desde la legislatura anterior, podemos tener puntos de vista divergentes y siempre hemos sido respetuosos de la persona y respetuosos de las diferencias. Yo no quise interrumpir porque en sentido estricto, más que responder a mis planteamientos, pues habría que también anotarse del turno para en su momento expresar los puntos de vista, aún como diputada presidente de la comisión. Pero como la idea era agilizar, ya no planteé ese tema y solo diría dos cosas. Apoyar, que lo planteé también, lo que dice Amílcar, que nos tenemos que ir uno por uno. Yo presenté un juicio político que en estos días se cumple un año en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y han sido muy respetuosos. Como hay 100 casos antes, pues hay que sacar primero esos 100 y luego
el que le toca. Entonces, bueno, pues así va la vida, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en este caso hay que ver uno por uno los exhortos o los documentos, las iniciativas, todo lo que tenemos ahí presentado, ¿no? Y también insistir que efectivamente yo tengo que poner más atención al correo institucional, pero se quedó en la tarde y bueno, ya, si nos vamos a interpretaciones y la tarde es el mediodía, está muy bien, no tengo problema tampoco, qué bueno, porque así nos libera el resto del día, pero cierro planteando que pues lo que alcancemos a sacar también, nadie está obligado a lo imposible y de cualquier manera el periodo ordinario pues ya está prácticamente encima y seguirá siendo un espacio de discusión de estos temas y otros que son de interés nacional, ciertamente. Gracias, diputado. Le doy el uso de la voz a Elizabeth, por favor. Gracias, presidenta. Pues mira, nada más para hacer, digamos, como el recuento de lo que tú planteaste y sobre esa va a ser, supongo, la propuesta que se haría de parte de la presidencia. No se está planteando de entrada el hecho que dictaminemos conjunto, entiendo. Lo que se pide es exactamente que le demos la posibilidad a la presidenta para que desde la posición institucional que se tiene esta comisión, al final es la presidencia de la comisión la que tiene que turnar la posibilidad de los dictámenes a todos y todas, cada uno y una de nosotros que somos parte de esta comisión, justo para que pueda ver en esa capacidad jurídica que tiene cuáles son los dictámenes. Los agrupó todos en el tema de salud, pero exactamente no todos vienen en el mismo sentido. Entonces se tendría que hacer el estudio de cada uno de ellos. Efectivamente, hay posibilidades de que algunos de ellos puedan coincidir incluso en la exposición de motivos o en la posibilidad de cómo está planteado la propia propuesta, que esta presidencia las pueda estudiar, que nos los envíe. Justo para eso estamos diciendo que sesionemos jueves, viernes, para darnos el tiempo para el estudio de estos mismos proyectos que se pudieran presentar por parte de la presidencia de manera institucional, como se está planteando, y que con base en ello al final la presidencia puede presentar los dictámenes y quienes votamos si estamos a favor o en contra de lo mismo somos nosotros y nosotras quienes conformamos la comisión. Ahí es donde tenemos en todo caso la posibilidad de dar nuestros posicionamientos al respecto de la propuesta de dictamen que se presenta. Digo, no coincidimos, es muy claro, no coincidimos en el tema de la política pública que se ha llevado a través de todo este tiempo por el uso y manejo de la pandemia. Y ahí es a donde justo tenemos que dar el debate al respecto de la propia propuesta que se presente de cómo vengan los dictámenes. Entiendo, presidenta, que eso es lo que tendríamos en todo caso que ponernos en este momento en la mesa, la posibilidad de sesionar jueves, viernes, después de las 12 del día ya es, digamos, tarde, ¿no? Que se haga la propuesta de la hora a la que podamos sesionar, que se nos haga de conocimiento los dictámenes y que en todo caso ahí, en esa sesión, es donde demos el debate respecto de los proyectos que se presenten por parte de la presidencia y podamos en todo caso ver la posibilidad de lo que se apruebe, pues subirlo al pleno como se merece y amerita. Y lo que no coincidamos, bueno, pues se verá también en el resultado de la votación. Y ahí es a donde también tendremos que dar el debate. Entonces, con todo respeto, presidenta, yo lo que te pido es que hagamos esta parte de suerte metodológica para poder continuar con la propia sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto cerramos ya la participación de, en este sentido, de los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y bueno, a lo que vamos. Lo que yo concluyo de la participación de todos para no ser redundantes en el tema es que trabajaremos con sus equipos y obviamente desde la Secretaría Técnica de la Comisión en un predictamen.
vamos a presentarles predictamen, no de un solo asunto, de los asuntos que sean más, de lo que sea más urgente y también respetando el orden, como decía el diputado Fernández Noroña, pero sí para sacar lo que sea muy reiterativo y que sean puntos de acuerdo coincidentes, creo que valdría la pena que le diéramos atención a nuestros compañeros legisladores y darle para enfrente. Se los vamos a presentar junto con la Secretaría Técnica, con sus equipos, para que por favor nos hagan llegar sus comentarios. También estamos trabajando a marchas forzadas porque los tiempos son muy cortos y hemos tratado de ser muy respetuosos del proceso legislativo y sobre todo muy respetuosos de las opiniones y de los trabajos que se hacen en cada uno de las oficinas de ustedes como diputados, diputadas, senadores y senadoras. Entonces, yo si no hay una participación adicional, les pongo a consideración de ustedes, que creo que todos hemos coincidido en eso, unos predictámenes que les vamos a estar haciendo llegar lo antes posible con sus equipos para que también nos hagan llegar su información. Esperamos el jueves poder sesionar, les avisamos con tiempo. En lo personal voy a tratar de hacer llamadas, además de la convocatoria, para que todos estemos pendientes de lo que sucederá el jueves. Sí va a ser por la tarde, después de las 12 del día, ya es tarde. Después de las 12 del día estaremos haciendo una convocatoria para que ya trabajemos sobre un trabajo previo que se haga por parte de nuestros equipos, tanto de la presidencia como de todos ustedes. Entonces, si no hay algún comentario adicional, sí, adelante, diputado Fernández Noroña. Más que una pregunta, una solicitud. Que el jueves pudiéramos sesionar tomando en consideración si hay sesión del Parlamento abierto. Estamos ahí con esa tarea también, que son un número muy grande de sesiones. Hoy iba a haber, se cambió para mañana, mañana va a ser intenso por la permanente del Parlamento abierto a las 5 de la tarde. Entonces, solo ver que no se nos empalmen, yo haría esa solicitud, ¿no? Y entendería que lo que se va a votar no implicaría lo que alguna legisladora planteó de que sesionáramos jueves y viernes, porque todavía sería mucho más difícil que también el viernes sesionáramos, y a lo mejor a algunos les gustaría hasta sábado y domingo, pero tenemos algunas cosas que hacer adicionales a las de esta comisión. Totalmente de acuerdo con usted, diputado, y mejor nos hacemos más efectivos en el momento de la sesión. Y de hecho, hoy por eso convocamos a las 12 del día para no empalmar con la tercera comisión, que la tercera comisión convocó antes que nosotros para las 5 de la tarde, y que también hay algunos diputados, senadores y senadoras que forman parte de esta comisión y no quisimos empalmarla. Entonces sí hemos estado cuidando todos esos detalles para que no estemos empalmando. La verdad de las cosas es que va a ser muy difícil que no empalmemos al final, pero pues vamos a hacer todo lo posible porque no suceda. Tomo muy en consideración sus comentarios y si gustan pasamos al... Presidenta. Sí, adelante, Noé. Solamente una precisión, abundando a la petición que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña, que sí busquemos una hora un poquito más tarde, que no se empalme, pero que además pueda dar pauta a que los asuntos que se presentasen mañana en la sesión de comisión permanente sí pudieran llegar a remitirse a esta segunda comisión y ser considerados de una vez, en tanto que, como lo dije en mi intervención pasada, la única sesión que quedaría posterior al jueves es la del 26, siendo la última de la permanente, y a efecto de acelerar en la mayor posibilidad todos los temas. Gracias. Claro que sí. La senadora Margarita Valdés quería hablar. Sí. De hecho, no sé si sea sobre ya lo que... sobre el orden de la sesión, secretaria.
es sobre exactamente lo mismo, y voy a ser muy breve, en cuestión de los horarios. Sí, yo sé que va a ser mucho trabajo para ti, presidenta, el tratar de que no se empalme con nada, va a ser imposible, porque sí son muchos los temas que hay pendientes y que de pasadita se pueda a veces decir los vuelos de los aviones de ir y venir, y hasta eso nos causan problema. Entonces yo me ofrezco a apoyarte en ese sentido de valorar qué hay pendientes, como estar en contacto con los compañeros legisladores y legisladoras para decir es que no puede por esto, no puede por lo otro, y ayudarte en ese sentido. Y el otro, lo que acaba de decir el senador Noé, que van a entrar otros temas, pues sí, es imposible decirles a tiempo a los y las legisladoras que la permanente no se da abasto para meter todos los temas que se traen pendientes de todo un semestre para meterlos en la permanente, y que es imposible. Que ellos ya lo saben, ¿no? Es la primera vez que tratan asuntos con una comisión permanente, y que nos van a tener que comprender en ese sentido. Gracias, presidenta. Al contrario, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, después de haber desahogado y discutido el primer punto. Y solicito a la Secretaría ponga consideración en votación económica si es de aprobarse el acta de instalación celebrada el 12 de enero del año en curso, que ya también fue circulada con antelación. Con gusto, presidenta, pongo a consideración de los y las legisladoras el acta de la instalación que se llevó a cabo el día 12 de enero y que está en su consideración si la aprueban o no. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar su mano. Aprobada por mayoría, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el informe de los asuntos turnados a la comisión, propuesta para su desahogo. Se pide a la secretaría dar cuenta a la asamblea de los asuntos que el pleno de la comisión permanente ha turnado a la comisión de trabajo. En ese sentido, presidenta, ha sido la discusión que hemos tenido del informe de los asuntos, que fue a través de la presentación muy completa de las firmillas, y pongo a consideración de los presentes, quienes estén a favor de levantar su mano. Quienes estén en contra, a favor de levantar su mano. Aprobado el informe de asuntos turnados a la comisión. Señora presidenta. Gracias, secretaria. La presidencia da a conocer la propuesta para el desahogo de los asuntos tratados de la segunda comisión, que ya se les dio a conocer. Y finalmente, el punto del orden del día que refiere a asuntos generales, pregunto a los legisladores y legisladoras si quieren hacer uso de la palabra para registrar algún punto específico. Bueno, pues sin más asuntos que tratar, se levanta la primera reunión de trabajo virtual de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del tercer año del primer año del ejercicio de la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes, y estamos pendientes para el próximo jueves, y se les avisará con oportunidad, y también trataremos de hacer una llamada telefónica para que todos estemos enterados y en tiempo. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes a todos, gracias, y a todas. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Thank you.